saludamos desde el Estadio Municipal San Pablo en Écija, donde se va a disputar el encuentro que va a enfrentar al conjunto local, al Écija Balompié y al Marbella. Los dos equipos van a comenzar esta 35ª jornada dentro del grupo cuarto de la segunda división B, con Marbella para mantener esa zona privilegiada en lo alto de la tabla clasificatoria que le pueda dar la oportunidad de luchar por el salto de categoría. Se está Carlos Rivera por parte del conjunto Marbella. Va a comenzar el partido, vamos a repasar rápidamente las alineaciones por parte del Écija Balompié. Van a jugar a arte del conjunto de la Unión Deportiva Marbella, van a jugar Ávila, Juan Ríos, Nico Quietino, Carlos Rivera, José Mari, Santi Moreno, Cristian, Carlos Arias, Igna, Pedro y Ribes. Dani Curro, Alcalá, Chus López y Ariza se quedan en la suplencia. Va a sacar de puerta el conjunto del Marbella. Por cierto, que el colegiado encargado de dirigir el encuentro se está defendiendo principalmente desde la ciudad costasoleña. Requena vuelve el balón al conjunto marbellí. Carlos Rivera apertura a la banda, allí se encuentra Cristian. Ojo al disparo de Cristian y el balón que se disparó, y ojo que ha podido estar el primer gol. Ahí vemos cómo la pelota llega a golpear en el palo. Sí, aquí Arturo no ha intervenido porque simplemente intervino haciendo... Alcanzamos ya prácticamente los 10 primeros minutos, primer tiempo, empate sin goles y dominio a cargo del conjunto visitante. Esto para esas dos torres como son Amarilla y Luna. Balón, el remate de Amarilla, ha detenido el guardameta. José Luis Monte, que es archiconocido aquí en Écija. Tiene un récord con el Algeciras, consiguió el ascenso a la segunda división marcando tan solo 3 goles. De la contra, ha cortado sin embargo el Écija. Carlos Rivera deja la pelota, el balón que llega sobre la posición de Cristian, ve a Pedro desmarcado, banda derecha. Atención a Pedro encarando a Raúl Pichardo, sigue Pedro, se frena, intenta levantar el centro, lo consigue, pero allí ha tenido que sacar definitivamente el... Juan Ríos, balón cerrado, ha sacado nuevamente la línea defensiva. No encuentra salida, tiene que ceder a Raúl Pichardo. Qué buen centro acaba de sacar Raúl Pichardo. El remate de Aitor Ramos y la pelota que parece... Sigue sin haber oportunidad de gol. Podemos decir que ninguno de los dos porteros en el tiempo que llevamos de partido, estos 26 minutos, ha tenido que realizar ningún tipo de intervención, ya que la... Intentaba llevar el conjunto del Écija, recuperado sin embargo el Marbella. Ahí está Juan Ríos sacando el centro. Ojo a la mano en el interior del área y el árbitro acaba de señalar penalti. Acaba de señalar penalti en esa acción por manos de Mario. Esa, creo yo, hasta la mano, ahí estamos viéndolo. Claro, pero no hay ninguna intención, absolutamente. Y la verdad parece una auténtica barbaridad. Que la mano, pero aquí el balón busca la mano, no la mano busca el balón. Y aparte que... tampoco va en dirección hacia la portería, ni tiene tampoco, como bien dices, ningún jugador de Marbella al lado. En este caso son los propios compañeros de defensa del Écija. Y Mario no se lo cree, ojo a Nico Quietino, que puede poner por delante al Marbella, al público de Silva, el árbitro que pita, ahí va Quietino, al lanzamiento y gol, gol del Marbella, se adelanta en el marcador, con esta pena máxima a la media hora. Pues repercutir en el juego, ¿no? Sí, a ninguna de las dos porterías. Hablábamos de que el moverse el marcador tendría que venir en una acción a balón parado. No esperábamos un penalti, esperábamos una falta lateral, un córner o algo así. Pero bueno, el árbitro ha entendido que esa mano era merecedora de penalti. Lo ha pitado de esa manera y aquí es Chetino, que ha marcado y ahora mismo pone en ventaja a su marcador, a su equipo. Pero esto también puede venir bien para el espectáculo, ¿no? Para mí realmente es que me parece increíble que el árbitro, en la situación en la que se ha producido, yo es que creo que no hay ningún hecho de duda de Madrid de las manos. Lo digo porque muchas veces se mete uno en esta dinámica, empiezan a aparecer las cartulinas amarillas, ya se empieza a molestar por todo,
Un partido que hasta el minuto 30... Y nadie sabe cómo acaba eso. Hasta el minuto 30 el partido no había tenido absolutamente nada. Nada en las áreas y tampoco nada en cuanto a ningún juego violento, juego fuerte, ni nada por el estilo. O sea que era un partido de los llamados, denominado de guante blanco, con mucha deportividad. Bueno, pues ahí está jugando el exijado Juan Angulo. El disparo de Angulo y la intervención ahí del guardameta. Que están apareciendo algunos paraguas. Ahí Hernández entrará en el campo, se tiene que marchar Raúl Amarilla. Ya decíamos anteriormente que se estaba doliendo. Sí, Quietino fue abajo al balón, un poco fuerte, pero fue directamente al balón. Ojo al balón para Pedro, Santi Moreno, el centro de Santi Moreno al interior del área. Se queda el balón para Pedro. El golpeo con el exterior. En cualquier momento puede señalar el colegiado Arias Madrid, porque estamos a punto de que se cumpla el minuto 47. Ahí concluye el primer periodo con ese marcador. Ahora mismo se ha afianzado en esta segunda vuelta. Bueno, pues acaba de comenzar la segunda mitad. El balón, la pelota en Dani Hernández, el centro de Dani Hernández, el balón al borde del área. Y el remate ahora a cargo de Luna. El balón sobre la banda, intentará la jugada Cristian. Saca el centro, buscaba el segundo palo y ha tenido que aparecer Requena. Igna a intentar el centro, el remate de Igna. Derecha de la portería defendida por Ávila. Igna a intentar el centro, el remate de Igna. Derecha de la portería defendida por Ávila. Si no encuentra espacio, también dice mucho en favor del planteamiento de... vemos ahí repetida esa jugada, excepcional el remate, mejor todavía la parada del portero del Marbella Ávila. Esquina y ahí ven a Oli constantemente dando indicaciones a los suyos. Corrige. Se va a marchar el dorsal número 8, José Mari. Va a entrar Alcalá con el 12 a la espalda. Que si es verdad que no se siente incómodo el Marbella defendiendo, porque saben que a la contra pueden aprovechar mucho los espacios y la velocidad de Cristian y Santi Moreno, y tienen como única referencia ofensiva sigue siendo Pedro. El hombre que se va a incorporar mientras que José Luis Montes aprovecha para dar instrucciones. Intenta marcharse ahí con el balón, ha dejado para Pedro. Hace el amago Pedro, consigue sacar el centro pasado al segundo palo, allí aparece Santi Moreno. Qué bien se ha marchado Santi Moreno, sin embargo, lo que no pudo es recoger el balón. No esperaba para haber driblado tan fácil. Y rocosos, equipos que marcan pocos goles, pero que rentabilizan mucho los conseguidos. Dándose para golpear pierna izquierda, el golpeo de Roberto, balón cerrado. Tres hombres le perseguían, consigue abrir el balón, ojo la pelota para Luna, bandera arriba. Bandera arriba, no hay fuera de juego. No hay fuera de juego, está en línea. Sí, porque creo que es... interior del área. La pelota que la va a interceptar Requena, sigue el peligro, el centro de Requena, el remate, el balón en la misma línea. Como decimos, demasiado, porque en esta jugada es un centro muy bien mandado, se queda en la salida. Vemos a Óscar Rodríguez cómo remata y no llega David Hernández al partido, porque en la última jugada se quedó estirando un poco porque ya tenía los gemelos cargados después del esfuerzo realizado. Bien, Fernando. La subida de Roberto, el disparo. Hay un importante sector en Marbella, según me contaron, que pretenden que sea marbellero el gentilicio y no marbellí, que quizás es más propio, no sé, de la zona alicantina, de jugada personal. Que bien se ha marchado Angulo, puede lanzar Angulo el disparo y otra vez Ávila. Una tablilla con 4 minutos de prolongación, balón al interior del área. Ojo que sigue la pelota David Hernández, el remate por encima de la portería. A Dani. Dani impulsando el balón para la banda y el árbitro ahora señala la finalización del partido. Triunfo importantísimo para el Écija, para el Marbella en su intento del primer periodo que transformó Quietino y también...